Estado de alarma en el epicentro del poder estadounidense. Un automóvil negro trató de cruzar las barreras de seguridad de la Casa Blanca. Los agentes intentaron detener el auto, pero la conductora no cejó en su empeño. Así comenzó una persecución que terminó en el Capitolio. Varios testigos escucharon disparos. Un auto policial quedó convertido en chatarra. Muchos aseguraban haber escuchado una explosión. El ruido procedía, probablemente, de un auto que chocó contra algo. Un policía resultó herido y la conductora del auto murió. En el interior, la policía encontró a una niña que resultó ilesa. No hay ningún indicio de que se tratara de un acto terrorista. Fue solo un hecho aislado. Aún no se ha revelado más información sobre cuál podría ser el trasfondo de estos hechos.